Buenas noches. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, queremos darle la más cordial bienvenida esta noche a la presencia del doctor Slomo Benami en su conferencia El impacto de la primavera árabe en la estabilidad regional del Oriente Medio. Deseamos saludar la presencia de Su Excelencia, el señor presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina. La presencia de dos invitados especiales, el embajador Emilio casinello, director general del Centro Internacional Toledo para la Paz, y del doctor Pedro Medellín, director del programa de América Latina y el Caribe del de mismo Centro Internacional Toledo para la Paz. Saludar la presencia de los señores embajadores que nos acompañan, de los señores miembros del Congreso Nacional y los señores funcionarios públicos y de todos ustedes. Hace exactamente un año el mundo fue impactado por una serie de acontecimientos en el norte del África, que a manera de cascada provocaron cambios significativos en varios regímenes políticos de la región. Movilizaciones de masas, vientos de libertad, reivindicaciones de democracia, dignidad, igualdad de los ciudadanos provocaron en algunos países la caída de gobernantes. La quiebra de los sistemas políticos autoritarios y el inicio de procesos de apertura democrática que todavía marchan por el camino de la definición. Hace precisamente un año, recibimos en esta Fundación Global Democracia y Desarrollo y en este auditorio a dos jóvenes que habían estado en la Plaza del Tajir en los momentos mismos de la revuelta de Egipto. Hace precisamente un año han sucedido una serie de acontecimientos que es necesario entender, que es necesario pensar, que es necesario reflexionar en orden de entender cuál es el reacomodo que se está dando en este Medio Oriente, cómo, es, cómo influye lo que sucede en cada uno de los países y cuál es el futuro que le espera a los países de la región. Mejor no pudiera ser la presencia en esta conferencia de esta noche. Del doctor Shlomo Benami, de quien voy a leer una breve reseña. Estudió en la Universidad de Tel Aviv, donde obtuvo la licenciatura y el máster en Historia y Literatura Hebrea. Realizó un doctorado en Historia en la Universidad de Oxford. Enseñó en el Departamento de Historia de la Universidad de Tel Aviv y dirigió la Escuela de Posgrado de Historia de dicha universidad. En 1986 dirigió la cátedra Elías Zuraski de estudios hispánicos y latinoamericanos. De 1980 a 1982 fue profesor visitante en San Antonio College en Oxford. En 1992 fue profesor y asesor del Woodrow Wilson International Center. Fue nombrado primer embajador de Israel en España en 1987 cargo en el que se mantuvo hasta 1991. Formó parte de la delegación israelí en la Conferencia Internacional de Paz de Madrid de 1991. Encabezó la delegación en las conversaciones multilaterales sobre refugiados en Oriente Próximo, que tuvieron lugar en Ottawa, Canadá. En 1993 fue profesor en el Curial Center for International Studies de la Universidad de Tel Aviv, que dirigió hasta 1996. En 1999, al llegar al poder el Partido Laborista, encabezado por Ehud Barak, el Dr. Shlomo eh, Ben-Ami fue designado Ministro de Seguridad Pública y un año después pasó a desempeñar el cargo de Ministro de Asuntos Exteriores de Israel. Participó junto al primer ministro Barak en la cumbre de Camp Davis, tras lo cual dirigió el equipo israelí de las distintas negociaciones que se llevaron a cabo con los palestinos. Shlomo Benaví ha sido miembro del patronato International Crisis Group, del cual es Senior Advisor, y asimismo ha sido miembro del patronato de la Comisión Australo-Japonesa sobre la no proliferación nuclear y el desarme. Actualmente es el vicepresidente del Centro Internacional Toledo para la Paz y es quien nos honra esta noche con su presencia y su disertación sobre el impacto de la primavera árabe en la estabilidad regional del Oriente Próximo. Démosles la bienvenida al doctor Shlomo Benali. Muchísimas gracias por esta invitación y muchas gracias por su presencia, presidente. Eh, en el bicentenario de la, revolu de la Revolución Francesa, eh, le preguntaron al histórico líder chino Chuen Lai qué pensaba del impacto de la que tuvo la, re la Revolución Francesa en la civilización occidental. Su respuesta fue que aún es prematuro decir qué impacto tuvo la Revolución Francesa. Y algo parecido me gustaría decir en el sentido de que pienso que lo, la llamada primavera árabe no es un proceso linear, rápido, algo que podemos saber ya cuál va a ser su, eh, sus cuáles van a ser sus consecuencias, cuál va a ser su final, cuál va a ser el designio político de los distintos países en los que se está produciendo esta revolución. Pienso Realmente, que este es el gran torneo del siglo XXI. Al igual que el siglo XX, podríamos decir que estaba caracterizado por las revoluciones que conocemos, la, la revolución soviética, antes el, el fascismo italiano y el alemán. Yo creo que el siglo XXI será el siglo del mundo árabe, en el sentido de que esto no va a acabar muy pronto. Miren cuál es la anatomía de lo que está ocurriendo. Hay cambios importantes en Marruecos, empezando por el Magreb, empezando por la parte más occidental del mundo árabe, pero son cambios que vienen dentro de un contexto, de un Estado que ha ido cambiando paulatinamente. Es verdad que a raíz de la revuelta actual se aceleró el cambio, se hizo un salto cualitativo en la democratización, en la apertura. Pero la monarquía alahuita, la monarquía marroquí, tiene una larga tradición de cambios paulatinos. Pasamos a Túnez y vemos que ahí efectivamente ya se, produjo la, la, se produjeron las elecciones, ya tenemos un nuevo gobierno y la cosa va avanzando. Argelia supone, asume que ella ya tuvo su primavera. Ese es el argumento. Ese es el argumento argelino. Me temo que se equivocan. Pero Argelia es la que creó el paradigma, es la que, creó el paradigma que llevó a Occidente a tener cuidado eh, con la democratización del mundo árabe. Porque cuando en el 1991, en elecciones libres, ganó el FIS, el Frente Islamista, ganó las elecciones, el ejército tomó el poder militarmente y Occidente aplaudió. Occidente aplaudió porque se creó ese paradigma que la eh, alternativa real en el mundo árabe e islámico a la, a la dictadura es la democracia islámica. O sea, que que la, la alternativa real no es entre dictadura y democracia sino entre dictadura laica y democracia islámica. Y Occidente prefirió la dictadura laica con la que llevó los negocios políticos, económicos y otros a la democracia islámica. Pero lo que estamos viendo hoy es efectivamente que el paradigma es real. Efectivamente, la alternativa es la democracia islámica. O, o, o mejor dicho, la democracia gobernada por mayorías de grupos islámicos. No es necesariamente una democracia islámica, pero sí la, la, una mayoría de islamistas. Lo vemos en Marruecos, lo vemos en Túnez, lo vemos ya en Egipto, lo hemos visto antes en, en Palestina con Hamas. Porque eso responde a la estructura social. Es la estructura social de la práctica totalidad del mundo árabe. Cuando la generación Tahrir aparece y tenemos todos la sensación de aquí se quebró el, pa el paradigma, que no es verdad que hay mayorías eh, islamistas, es, fue un error óptico, porque cuando uno se fija en lo que es la estructura social egipcia, pues no se puede producir en elecciones libres otra mayoría que no sea la mayoría de los hermanos musulmanes. La sorpresa fue los salafistas, fue que hay una versión más radical, más fundamentalista, que también entra en el juego, en el juego democrático. Pero lo importante, creo yo, para, para, para Occidente, lo importante para los que lo ven desde fuera, es que hay que aprender a convivir con el Islam político. Y Estados Unidos y Occidente en general, que rechazaba esa posibilidad cuando descartaron... Los acuerdos de Meca, los acuerdos entre Hamas y Fatah, que eran acuerdos entre un grupo islamista y un grupo nacionalista laico, lo rechazaron porque no hay que hablar con los islamistas. Pues ahora Occidente aprende a convivir con el Islam político. Hay un gobierno islamista en Marruecos, otro en Túnez, habrá en, en Egipto. Con los talibanes en Afganistán están negociando porque no hay otra manera de salir del, eh, del complejo eh, en, en, aquel, en aquel país. Eso es, eso es un cambio muy importante en el despliegue diplomático, en el entendimiento de Occidente de lo que ocurre en el mundo árabe. No puedes hacer dos cosas. Uno, importar o exportar al mundo árabe la democracia sobre las alas de un F-16, como se intentó en Irak. Y dos, no puedes predicar la democracia y después decir que no acepto a aquellos que ganaron en las urnas. No me gusta. No quiero negociar con jamás porque jamás son los malos de la película. Posiblemente son malos, pero usted entra en una contradicción que mina que mina su posición en la totalidad del mundo árabe si predica la democracia y rechaza a aquellos que han ganado en las urnas. De hecho, en, en paréntesis, eh, nosotros tenemos el caso hoy en el contexto israelí-palestino que Israel está negociando, o por lo menos se le pide que negocie, con los que perdieron las elecciones, no con los que la ganaron. De hecho, estamos, estamos negociando con el señor Abbas, que es una gran persona pero él perdió las elecciones. los que la ganaron son los islamistas. y de hecho, con ellos no estamos hablando. pero yo creo que eh, esta, eh, eh, el, uno de los impactos, uno de los resultados de la primavera árabe es que poco a poco nos, acostumbrado, no, nos acostumbramos a quién son los interlocutores. pues bien, las revoluciones actuales no destruyeron el viejo paradigma de que la alternativa es una democracia gobernada por islamistas, pero nos acercó a asumir las consecuencias inevitables de cuál puede ser el resultado político de la estructura social en la práctica to totalidad del mundo árabe. Otra cosa que hemos aprendido, y, y esta no es nueva, y es que las revoluciones no tienen un resultado inmediato y nunca, casi nunca en la historia de las revoluciones, hemos visto que aquellos que la iniciaron son aquellos que la gobernaron al final. Las revoluciones son a etapas, tienen olas. La revolución francesa del 1789 empezó con la decapitación de un rey y acabó con otro rey, con Napoleón. O sea, Napoleón es el hijo natural de la revolución francesa y así se cierra el ciclo con otro rey, llamémosle emperador, pero con un trono, con, un, con una corona. Fue el caso incluso de la Revolución Soviética. Lenin no fue la primera ola de la Revolución. La primera ola de la Revolución fue liberal o con Kerensky. Y después vino la, ola, la, la segunda ola, que es la ola bolchevique. Incluso la Revolución iraní no empezó con Jomeini empezó con una versión más light de, 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 y una coalición más light de islamismo liberal con elementos eh, de clase media en irán y después se produjo la otra ola y esto es lo que estamos viendo en egipto en el caso egipcio estamos viendo la generación tahrir que es la que produce el enciende la mecha enciende el, el proceso pero es sobrepasada muy rápidamente porque está desorganizada porque no representa realmente a la totalidad ni a la mayoría de la sociedad árabe. Según Pew Research Center, que hace sondeos a través del mundo, y los hace, pero son sondeos muy profundos, no con eh, 50, eh, 500 encuestados, sino con miles y miles de encuestados. En Egipto, donde hay 40 y 100 de iliteratos, donde el 80%, según el Pew Research Center, están de acuerdo de que hay que apedrear a la mujer adúltera y el 80% piensan, según el Pew Research Center, que hay que tener un régimen islamista. Pues bien, va a ser muy difícil, muy difícil, en, una, en un contexto sociológico de este tipo, crear una democracia al estilo británico. Pero la ventaja que tiene la democracia, a diferencia del comunismo, que era una iglesia, que tenía su propia Roma, su propia Roma era Moscú, la democracia no tiene una Roma. Y siempre cuando se respete el derecho de asociación se y se respete la libertad de expresión y se respete la dignidad del ciudadano y sus derechos e igualdad frente a la ley, eso es democracia. Hay que llegar a un reduccionismo porque no puedes copiar modelos eh, adaptables a, otros, eh, a otras estructuras sociales y sociológicas y a otras idiosincracias y a otras vicisitudes históricas, cada uno va por su camino. Eso no fue el caso del comunismo ni el caso de, las, de, de los regímenes totalitarios, por lo cual es una democracia y eh, a, a, a su modo, eh, en respuesta a su estructura social. Otro elemento importante que me gustaría destacar es el siguiente, y esto ya tiene que ver más con el contexto general del Medio Oriente. Yo cuando se produjo esta eh, revuelta eh, publiqué un artículo en que, tit que, le, eh, que, eh, que titulé The Second Arab Awakening, el segundo despertar árabe, porque hubo un primer Arab Awakening en el 1936. Un nacionalista eh, eh, árabe palestino libanés, una persona de un calibre extraordinario, un hombre de letras, eh, que tuvo unos diálogos y unas discusiones eh, sumamente interesantes con los sionistas eh, sobre el camino de, distinto de los, de los dos movimientos nacionales. George Antonius era cristiano. George Antonius escribió en el 1936 un libro que se tituló. Titulaba The Arab Awakening, el despertar árabe. Yo pensé que este es el segundo despertar con la, con la siguiente diferencia. Cuando George Antonius escribió sobre el despertar árabe en el 36, él hablaba, hablaba de un despertar dirigido hacia afuera, contra el colonialismo británico, contra el colonialismo francés contra las fuerzas oscuras del imperialismo, colonialismo, sionismo, etcétera, etcétera, que ayudó a crear la, 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 el, nacionalismo, el nacionalismo árabe, a, 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 a convertirle en una fuerza muy importante en ese, en ese momento clave de la historia del siglo XX. El actual despertar árabe no está dirigido afuera, no es una revuelta contra Estados Unidos. No es una revuelta contra, eh, eh, contra el Estado de Israel. Tiene, tiene implicaciones, desde luego, hacia Occidente, hacia Estados Unidos, hacia Israel, implicaciones que en un momento eh, eh, entraré en ellas. Pero el origen es de, de vistas adentro. Es inside, inward looking, no es outward looking. Son gente que son personas que se rebelan por la dignidad del ciudadano frente a sus líderes, quieren igualdad, quieren que su voz sea escuchada. Estamos hablando de una revuelta netamente doméstica, interna. La protesta implícita hacia afuera claro se puede decir que toca también a Estados Unidos y a occidente porque hemos visto una dicotomía muy interesante a través de toda la geografía árabe. A través de toda la geografía árabe hemos visto que los líderes eran prácticamente todos pro-occidentales y las masas eran prácticamente todas anti-occidentales. ¿Y por qué eran anti-occidentales? Precisamente porque los líderes eran pro-occidentales, porque existía la noción de que los líderes están mantenidos artificialmente por Estados Unidos. Y países como Egipto, que todo el mundo habla y con razón, no digo que no hay que hablar de que, este, de que el Estado de Israel recibe mucha ayuda de los Estados Unidos, pues tengo, tengo para vosotros un pequeño secreto. Egipto también, y una gran ayuda. Y la ayuda que Israel recibe y, Estado, y Egipto recibe, ambas están relacionadas con la paz que firmaron Carter, Sadat y, y Begin. Es, es, es algo que empezó en ese momento para consolidar la paz entre estos países. Pues tenéis países como, como eh, Egipto que tiene esa ayuda, pero la abrumadora mayoría son antiamericanos. Y el, el, el más reciente ejemplo es el caso de Pakistán, que es un fenómeno aparte, ¿no? que no entra en esta historia nuestra. En Pakistán, donde el nivel de rechazo de Estados Unidos es enorme, enorme, es casi abrumador, es total. Y, lo, y, y, y los millones y millones que eh, los Estados Unidos eh, gastan allí. Por, por lo cual es un mensaje también hacia Estados Unidos, de, por haber apoyado a los líderes. Eh, que tiranizaban a las masas. Ahora, ¿por qué, ¿por qué empezó esto en el norte de África? Puede, podemos tener distintas interpretaciones. La mía es la siguiente. Túnez, por ejemplo, es una sociedad compacta, homogénea, con un sistema educativo relativamente avanzado, un ejército relativamente moderno, una clase media, incluso educación obligatoria para las mujeres. Estamos hablando de un país que tiene las condiciones, eh, digamos, sociales, sociológicas, para hacer ese salto. También la cercanía a la órbita europea. La geografía es muy importante. Cuando en el 1900, mutatis mutandis, con todas las diferencias, cuando en el 1975, en España, y antes, un año antes, en Portugal, Caen o por eh, un golpe de Estado, o por, en el caso de Portugal, o por eh, la muerte biológica del dictador, desaparece la dictadura. No, al margen de que en el caso español, que es un caso muy especial, ya existía toda lo que es la, la estructura social de una, de una democracia, pero no puede haber otra alternativa cuando estás en el entorno europeo. Es que no puede haber otra alternativa. En los años 30, del siglo pasado podría haber otra alternativa, porque todos eran dictaduras, porque era la Europa de los dictadores. En la Europa de hoy que surja algo, mire lo que ahora Hungría que tiene que tener que, que, que dar cuentas a la Unión Europea por los cambios constitucionales que están introduciendo. Por lo cual el entorno, yo creo que el proceso de Barcelona que fue tan criticado eh, a veces, pues al final algún impacto habrá tenido, algún impacto habrá tenido. Y, y eh, esta cercanía eh, ha, convertido, ha hecho a estos países más, más afines a la, a la posibilidad de, eh, de, una, eh, de una democracia. Le mencioné, le mencioné al embajador de Marruecos aquí una, eh, una entrevista que tuve el privilegio de tener en 1993 con el rey de Marruecos. Me envió el, el, el primer ministro Rabin a hablar con él de un asunto que tenía que ver con Siria, por cierto. ...no no con los palestinos, y, eh, y el rey me comentó que su sueño era el modelo español... ...el modelo español de transición, de transición paulatina, eh, etcétera... ...a lo mejor no gustó mucho a todos los elementos de la sociedad marroquí... Eh, ...que no era lo suficiente rápido, lo, lo, lo suficiente amplio, etcétera... ...pero lo, lo que estamos viendo hoy, en mi opinión, es que al fin y al cabo esto sí está siendo así... no en un proceso que seguirá eh, que seguirá adelante con un salto que como dije antes eh, bastante cualitativo eh, última, últimamente. Pues creo que el entorno geográfico es muy importante. El estar en esa órbita. Marruecos es un país que además tenía unas relaciones muy privilegiadas con la Unión Europea. Todo esto forma parte de las condiciones ambientales, político-ambientales que facilitan la transición hacia una democracia. Otra Cuestión que me llama la atención es la diferencia entre las monarquías y las repúblicas en el mundo árabe. Eh, ninguno de los, bueno, no ninguno, pero en general, los manifestantes no pedían la cabeza del monarca ni en Marruecos, ni en Bahrein, ni en Jordania. Pedían limitar sus facultades en las repúblicas pedían la cabeza del, 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 del presidente. Y eso es muy interesante, es muy interesante porque eh, nos, nos refiere a la cuestión de la legitimidad, de la legitimidad del gobernante. Y en una, en una eh, monarquía milenaria como es la monarquía marroquí o, o creo que también la monarquía jordana eh, tiene... Eh, esa eh, relación eh, religiosa ¿no? con, eh, eh, con el profeta eh, en sociedades que, donde la, el laicismo no es un fenómeno conocido. Hay que tener eso también en cuenta. El laicismo europeo no es un laicismo que uno ve en el mundo árabe, es algo distinto. Es muy difícil decir que hay un laicismo árabe, incluso el que no es religioso tiene un cierto respeto hacia, hacia la práctica religiosa. Yo, lo, yo eso lo, lo noto también en el debate político interno en Israel, donde las élites que fundaron al Estado se equivocaron eh, al pensar que los inmigrantes que llegaban de los países árabes, al no ser religiosos, eran laicos. ¿no? Donde no hubo revolución francesa y no hubo reforma, no hay laicismo en el sentido europeo. De la, de la expresión. Por lo cual, eh, a, eh, el respeto a la monarquía con su base de legitimidad yo creo que quedó intacto y la monarquía es sabia al ceder poderes que no son fu tan, tan fundamentales. Es llamativo el hecho de que en Marruecos el rey que tenía hasta ahora el control ...para el nombramiento de carteras claves como es exteriores, eh, creo que defensa u otras... ...lo dejó todo en mano del gobierno, salvo una, la, de, la del culto, la, la de religión. Porque él es la expresión eh, religiosa de la entidad nacional eh, marroquí. O sea que las repúblicas, ahí las masas que se rebelaron, pues pidieron la cabeza del presidente. Claro, cuando lo que tú haces es... A, Tomas el caso de Egipto, das un golpe de Estado militar en el 1952, prometes eh, la utopía, el socialismo, creas un partido único socialista. Por, por cierto, en África yo creo que Marruecos es bastante eh, singular en el sentido de que es prácticamente el único, el único país que no ha flirteado con el concepto marxista de partido único y no a Tedino su revolución, como el caso de Argelia y, y Libia, etc. Eh, claro, cuando en Argelia hay un partido único eh, y después de 30 años de, de gobierno del FLN no hay cuscús para todo el mundo, pues tienes la revuelta del cuscús después de 30 años de socialismo. O sea que el, 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 la, la, el, el hecho de que la, los presidentes, las repúblicas, prometieron utopías socialistas y acabaron siendo incompetentes, corruptos, etcétera, pues lleva a que pide, y además no hay base de legitimidad, porque todas las elecciones son elecciones falsas, pues piden la cabeza del, de, del presidente. El rey no prometió, no, no, no es elegido. El rey es otra cosa, tiene otra fuente, otra fuente de legitimidad. Y, 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 eso, y ahí vemos por qué Ben Ali tiene el, 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 el destino que ha tenido. Y ahora eh, la tragedia personal, yo personalmente, y cada uno tendrá su, su visión, yo he conocido a Mubarak, que le he visto un montón de veces eh, en reuniones y eh, yo no he sido su súbdito, por lo cual no, no tengo por qué protestar por su, por su eh, régimen, pero claro, uno siente personalmente una sensación de, eh, de pena personal por lo que, por su... ...por este juicio, etcétera, y espero que acabe bien eh, para él. Va a ser muy mal, eh, malo para la imagen general de esta revolución... ...si acaba eh, ejecutado como hay quien, eh, quien espera. Eh, hemos visto también la caída de otra presidencia en, Túne, en, eh, en, en Yemen. En el Yemen, donde también unos 32 años, con resultados eh, bastante, eh, bastante pobres... Eh, Ahora, una cuestión muy importante es a dónde esto irá eh, en el resultado político, qué regímenes surgirán al final. En la cuestión egipcia, a mí me parece que eh, va a ser enormemente difícil de, de predecir en este momento. Tenemos un ejército que representa... Al régimen anterior. Son todos eh, jefes militares nombrados por Mubarak, sus amigos de largos años. Tienen un cierto control sobre el sistema económico y quisieran mantener el papel que tenía el ejército en Turquía, el ejército después de Atatürk, hasta que lo cambió eh, Erdogan. O sea, un ejército que sea el guardián de la estabilidad, cambiar todo lo que se pueda cambiar sin cambiar lo, la infraestructura subyacente del sistema, del sistema político-económico. Esa sería la, la ambición del mariscal eh, Jusenta Tantawi. Es lo que a él le gustaría. O sea, que sí, que haya elecciones, que haya democracia, pero que intacto quede lo fundamental del sistema, del sistema de Mubarak. Y eso es, lo, es donde veremos el debate en los próximos, en los próximos meses o incluso, o incluso años. Claro, la ventaja que hay es que hoy ya no hay una, una guerra fría en, al, en la que el que se aleja de los Estados Unidos se acerca a la Unión Soviética o a China. No están en esa labor ni la, la, la Unión Soviética o Rusia no tiene esa capacidad que tenía de a, antaño y, y, y China no está tampoco en esa labor estratégica. Por lo cual, el hecho de que este ejército es un ejército que depende de Estados Unidos, por una parte, limita su capacidad de entrar en políticas represivas, porque Obama fue muy importante en eh, evitar que el ejército resista la presión popular por la democracia. No, no abogó por la democracia desde el momento que, entró, que llegó a la Casa Blanca. Obama no fue, y hasta hoy tampoco lo es, un presidente revolucionario. Fue bastante pragmático. Es difícil creerlo, pero el, el presidente democrático de verdad fue Bush. Él, es, él, él, él fue el revolucionario de verdad, porque es el que, el que vino y dijo que hay que cambiar todo de la base. Él es el que dijo que el mundo árabe es disfuncional, hay que destruir todo lo que hay, hay que crear eh, eh, instabilidad, inestabilidad constructiva, salvo que nos dejó con la inestabilidad, eh, con la inestabilidad sin construir nada. Pero, 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 eh, eh, pero él es el que, es revolucionario. Obama vino para, para reconducir las cosas, decir, bueno, mira, no, no, que, que lo que queremos es eh, reconstruir nuestras relaciones con el mundo árabe y el precio para eso es que los israelíes devuelvan los territorios y congelen los asentamientos. Ese es el mensaje, ese fue su mensaje. Las revueltas árabes le tomaron por sorpresa, pero desde ese momento actuó bien y fue vital para facilitar la revolución en el momento que ésta estalló en Egipto. Pero se vio inmediatamente que, que, que las masas querían una revolución y el ejército lo que hizo es un golpe de Estado. Hizo un golpe de Estado contra Mubarak para sacar a Mubarak de, y, 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 y que no se arroye todo el sistema. Esa fue, esa fue más o menos lo que, lo que el ejército quiso hacer. Un, un, ¿Perdón? Claro, claro, claro. El, el mismo modelo. O sea que el, 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 el ejército derrocó, tanto en Túnez como en Egipto, al líder, que era el líder cercano a ellos, que ellos eh, eh, se beneficiaron de su dictadura, etc. Pero lo hicieron para mantener lo esencial del sistema. Y es aquí donde vemos cómo la, la revolución sigue avanzando, a pesar del ejército, porque el ejército... Hay ciertas cosas que no puede hacer, no puede pasar a una, a una política de represión. Si pasa a una política de represión, tendrá problemas con Estados Unidos, que es el que abastece, el que da la, la legitimidad internacional, el que da el dinero, etcétera, etcétera. Así que eh, ya tendremos que ver cómo se desarrolla. Yo creo que es posible que en los próximos meses el, el debate más serio será entre los islamistas mismos. En, 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 en Egipto, entre los salafistas y los, y, los, y los hermanos musulmanes, entre los elementos más eh, 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 internos. Será más bien un debate eh, interno. Todos hemos aprendido que el Islam político no es el fin del mundo, no es un desastre. Está ahí, puede desarrollar políticas pragmáticas, puede eh, entender lo que es... Eh, eh, lo que, lo, lo que son las necesidades de un Estado moderno, de una sociedad moderna. Eh, incluso eh, la embajada israelí en Egipto ha recibido ahora instrucciones de hablar con los eh, salafistas, de hablar con los hermanos musulmanes. Ha habido declaraciones de líderes de ambos partidos que eh, respetan el Tratado de Paz de, eh, con Israel. Eh, claro que hay un, eh, una disonancia cognitiva en el, por la parte israelí que están dispuestos a negociar con los hermanos musulmanes en Egipto, pero pues no con jamás en, eh, en, lo, en los territorios ocupados. Pero yo creo que eso también en algún momento, en algún momento eh, llegará. Lo peor que puede ocurrir, eh, en, y eso desde luego es algo que uno puede verlo a lo mejor en un futuro lejano, pero... Simplemente para eh, meterlo como un componente en el, en el debate, en el diálogo. Yo espero, desde luego, que todo esto llegue a unas democracias, cada país según su idiosincrasia, según su, su, su cultura, etc. Pero yo creo que no es del todo descartable que en alguno de los países de los estados árabes no históricos, no históricos, Marruecos es un estado histórico, pero no lo es Libia, por ejemplo. No es un estado histórico. Irak, eh, incluso Siria, Líbano, son países donde pueden ocurrir eh, secesiones. Eh, Yemen del norte, Yemen del sur. En, en Libia, Sirenaica y, eh, y Tripolitania, eso es lo que era antes de que eso sea un estado. O sea que no, no es del todo descartable. Que, eh, que esto acabe en, eh, en algunos países en secesiones. Ya en Irak estamos viendo la, 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 las tensiones entre sunitas, chiitas, kurdos. Eh, todo eso fue mantenido, al igual que Yugoslavia, fue mantenido por la mano dura de, de un partido comunista y de un dictador. Y cuando desapareció el dictador hemos visto que de repente tenemos Slovenia y tenemos... Eh, y tenemos eh, Serbia, y tenemos Montenegro, y tenemos eh, Kosovo, y tenemos todo esto. Y esto es el resultado de la desaparición de un, de un, eh, de un dictador, porque Yugoslavia es una creación de eh, un presidente norteamericano, de, de Woodrow Wilson. Y como sabéis, los americanos en las universidades americanas no estudian geografía. No, de verdad, no es, no es una broma. En la, en, en Estados Unidos es un país donde la geografía es Estados Unidos. Y lo que hay de, por ahí es otra cosa. O sea, es, eh, y, y, y crear ese conglomerado en yugoslavo, pues resulta que era bastante artificial. Y en el primer momento que desaparece, el que lo mantiene, se desintegra. Eso puede ocurrir. En Irak. Ahora, cuando des, eh, lo, lo, los americanos salen de Irak, estamos viendo las enormes dificultades para mantener esto eh, eh, juntado. Unas reflexiones sobre eh, la actitud de Occidente. ...hay un libro que publicó un, eh, un eh, analista eh, estratégico eh, americano... ...que se titula eh, Europa eh, de Venus, Estados Unidos de, mar, de Marzo... De, ...de Mars, Martes, Martes, martes. ¿De de Venus? sí... Y, eh, ...y no sé si en, el, en Libia los americanos querían cambiar un poco los papeles que los eh, que los eh, europeos sean de Martes y América y Estados Unidos de Venus está eh, 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 yo creo que es un fenómeno que eh, vale la pena destacar estamos eh, viendo el, lo que muchos analistas llamaban o más que nada Paul Kennedy que pensaba que el fin de los imperios ocurre cuando hay imperial overstretching cuando te extiendes más de, lo, de tu capacidad. Y recordáis que eh, eh, Rumsfeld, cuando empezó la guerra de Irak, decía que no tiene ningún problema en hacer una guerra contra Irak y contra Corea del Norte al mismo tiempo. Y resulta que incluso la guerra de Irak fue demasiado. Y ahora están todavía inmersos en la guerra de Afganistán. O sea, en las guerras de hoy, en las guerras asimétricas de hoy, puedes ganar la guerra contra un ejército pero después se te abren las puertas del infierno en, en, como ocurrió en, en afganistán y como eh, ocurrió, eh, ocurrió en irak y estados unidos llegó a la conclusión de que no puede no puede mantener este ritmo de intervencionismo militar internacional robert gates en su discurso de despedida de, en, en west point eh, el, el secretario de estado de defensa dijo que el, el, el secretario de defensa que proponga al presidente de los estados unidos en el futuro enviar un ejército terrestre a áfrica o a medio oriente tendrá que tener su cabeza examinada porque something is wrong with his head no, no, no se puede seguir por este camino y por eso eso, es una, eso da una cierta inmunidad por ejemplo a siria hoy al régimen sirio. Nadie tiene hoy el apetito para otra intervención militar en un país, digamos, más sustantivo que Libia, porque Siria no es una broma. Siria es un país con eh, capacidad militar eh, importante, es un país que si le invades o le bombardeas, eso puede tener repercusiones estratégicas en la zona de una calamidad. Por lo cual, eso le da una cierta eh, eh, inmunidad. Europa entró, intentó ser martes, pero sabéis que después de dos semanas de bombardeo se le acabaron las municiones a los europeos. Y, la, y, 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 y Estados Unidos tuvo que, eh, que enviar, que abastecer a los ejércitos europeos. Eso quiere decir que Europa militarmente no tiene músculos, no tiene músculos para intervenir, tiene. Tiene capacidad, tiene poder blando. Incluso su poder blando está siendo erosionado últimamente por la crisis, por la crisis eh, económica. En el pasado yo siempre pensaba que Europa inspira y Estados Unidos intimida. Pues ahora yo creo que incluso Estados Unidos intimida menos y, 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 y tristemente, Europa inspira menos por la crisis. Hasta que. La, la, la lectura de lo, que, de, de lo que decía Robert Gates no es otra que si Estados Unidos y Europa quieren seguir exportando sus valores a la totalidad del mundo, no lo pueden hacer eh, a través de sus ejércitos. Tendrán que hacerlo mejorando sus políticas domésticas, teniendo mejores infraestructuras, un sistema educativo mejor una capacidad interna, un sistema judicial más perfecto, ser un ejemplo para los demás. Pero hoy ya no se va a permitir, por ejemplo, que Estados Unidos y Occidente hagan un sistema judicial internacional, universal solo para los demás, no para nosotros. Porque sabéis, por ejemplo, que Estados Unidos no puede, los soldados americanos no van a La Haya, hagan lo que hagan pero los soldados de otros países pueden ir. Esta, esta eh, erosión de la capacidad de inspiración occidental puede tener efectos muy serios en su capacidad de influir en la vía que los países puedan ir caminando. China no está conquistando puntos estratégicos, lo que está haciendo es consiguiendo eh, eh, materias primas, pero de la misma, al mismo tiempo está creando, si vas a África, eh, eh, países protegidos por, por China contra eh, la presión humanitaria o, o de derechos humanos, etcétera, de Estados Unidos. Si, eh, Omar el Bashir llega a La Haya solo después de que China le abandona, porque siempre cuando China le, 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 le protegió, no, no le llevaron a La Haya. Así que yo creo que eh, eso da, de alguna manera, al mundo árabe eh, y a estas revoluciones eh, que se desarrollen a su ritmo. Yo creo que la influencia, eh, la dirección de Occidente va a ser mínima. No tiene la capacidad de influir. Como la, que tenía en, eh, como, como la que tenía en el pasado. Así que Estados Unidos seguirá siendo indispensable, pero no sola, no sola. Tendrá que crear alianzas con los demás. No podrá ser ya eh, una potencia unilateral que va, influye, quita eh, regímenes, pone regímenes, etc. Eso ya no podrá ocurrir eh, eh, más en el medio oriente y esta es mi última eh, reflexión en el medio oriente cuál es el impacto de todo esto. hasta que empezó la revuelta árabe hemos visto que había un declive de la, de la, de la influencia de los países árabes en el medio oriente porque al mismo tiempo surgieron alternativas no árabes turquía Irán, el debate, el gran debate en el Medio Oriente era entre Turquía, Irán, Israel y los países árabes, la Liga Árabe, pues no jugaba un papel importante ni en el futuro de Afganistán ni en el futuro de Irak ni en la cuestión Palestina. Parecía que hay un mundo árabe en decadencia con líderes octogenarios, por una parte eh, Mubarak, por otra parte eh, el, el rey. Eh, Abdallah en Arabia Saudí por monarquías no muy estables esa era la sensación ¿no? y Turquía y eh, Irán aparecían como las fuerzas emergentes que dictaban la agenda la agenda de la zona durante años años intentó eh, eh, en el mundo árabe eh, frenar el bloqueo de Gaza por parte de Israel los turcos prácticamente lo consiguieron en poco tiempo, con un, una maniobra, la del Mavi Mármara. O sea que de repente parecía que la alianza de resistencia, ir, eh, Irán, Turquía, Hezbollah, Hamas, tenía la, eh, la, la hegemonía en, en términos de dictar cuál es la agenda, la agenda de la zona. Yo pienso que esto cambió, cambió con la primavera árabe. La primavera árabe de repente puso al mundo árabe. En un, en un escalón mucho más alto, mucho más sólido, de repente son ellos los que dictan la, eh, la, agenda, eh, la agenda de la zona. Ya no son secundarios. Mubarak durante cuatro años o cinco años intentó llegar a un acuerdo entre Hamas y Fatah. El nuevo régimen en Egipto lo consiguió en materia de, de, de semanas. Mubarak intentó durante cuatro años. Llegar a un intercambio de prisioneros entre Israel y, 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 eh, y, eh, y los palestinos. El nuevo régimen lo consiguió en cuestión de meses. Jamás, que estaba ligado a Irán y a, y a eh, Turquía, se alejó de ellos para firmar, bajo mediación egipcia, un acuerdo con Fatah. La reconciliación palestina se hace. ...cuando jamás da las espaldas a sus patronos sirios. ¿Por qué? Por realpolitik. Porque ve que estos señores tienen unos problemas y mejor no estar identificados con ellos. E incluso con Irán no, 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 no sería bueno seguir siendo identificado... ...dada la presión internacional, el aislamiento de Irán, etcétera, etcétera. Pero que de repente la, la revuelta árabe puso a los pueblos árabes... ...como sujetos del proceso histórico. Ya no objetos solamente sino sujetos de, 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 del proceso histórico. Y eso es de, de una importancia eh, que no hay que subestimar. No hay que subestimar porque también significa que ha puesto al Estado de Israel, en mi opinión, en una trampa estratégica eh, que la única manera de salir de ella, la única manera de salir de esta trampa estratégica, en mi opinión, es un acuerdo israelí palestino. Y me explico. Yo cuando dicen que Israel está aislada internacionalmente, etcétera, primero no me lo creo, porque no creo que es así. Porque un país que crece al 5% y exporta y vive de la exportación no es un país aislado. No, no, no es un país aislado. A mí esa, eso me preocupa menos que el aislamiento regional. El así llamado aislamiento internacional, que no lo es, me preocupa menos que el aislamiento regional. De repente hemos perdido dos aliados vitales, Egipto y Turquía. Las relaciones con Turquía históricamente, Israel tenía relaciones con Turquía. Con Persia, con Etiopía. Esa era lo que el fundador del Estado llamaba la, la alianza de las periferias. Porque había un pesimismo de que no se puede llegar a una paz con el mundo árabe, por lo cual hay que hacer una alianza con los no árabes en la zona. Persia, Turquía, Etiopía. Y esa alianza existió. Ahora lo que los turcos nos dicen es que si en el pasado, no lo articulan de esta manera, pero eso es lo que dicen realmente, si en el pasado la alianza con Turquía era un modo de evitar la paz con el mundo árabe, hoy la paz con el mundo árabe es la única manera de reconstruir la alianza con Turquía. Ese es de hecho el mensaje. Y el mensaje que nos transmite eh, el régimen egipcio nos transmitirá si el régimen islamista es que ahora nosotros vamos a enseñar a Mubarak lo que es realmente una paz fría si no hay un acuerdo con los palestinos. De hecho, también el mensaje del nuevo régimen en Egipto hacia Israel será y es que habéis tenido una paz y una complicidad con Mubarak no olvidemos todo el mundo criticó a Israel por el por el bloqueo de Gaza pero nadie criticó a Egipto por el bloqueo de Gaza porque Egipto fue cómplice en el bloqueo de Gaza ahora con un eh, régimen islamista nadie se puede imaginar ese tipo de complicidad eso ya no va a existir por lo cual el mensaje que nos transmite Egipto hoy es que la, eh, volver a business as usual con Egipto pasa por la solución del problema palestino. La solución que sea, pero algo acordado que pueda eh, eh, reconducir eh, las relaciones entre los dos países. Y en el caso de Siria, estábamos dialogando antes con el presidente sobre la cuestión de Siria, y yo le decía al presidente que, desde el punto de vista del actual gobierno en, en Israel, eh, lo mejor es que siga. Bashar el-Assad. Lo mejor es que siga Bashar el-Assad, porque si sigue Bashar el-Assad, tendremos a un líder cuyo prestigio internacional es mermado aún más, es erosionado de una forma eh, sin remedio, y eso sirve para aquellos que quieren mantener la presencia israelí en los altos del Golán. Nadie se puede imaginar un régimen democrático en Damasco que no ande por las cancillerías internacionales con mayor credibilidad para exigir la devolución de los altos del Golán y tendrá eh, más, mejor respuesta que la que tiene un dictador como Hafez el Asad. Por lo cual, también la cuestión del Golán tendrá tarde o temprano que reaparecer dependiendo de cuál sería el resultado de la, eh, de la revuelta en, de la actual en Siria. Cada uno puede intuir, yo intuyo que va a ser enormemente difícil que pueda resistir si este goteo sangriento sigue por tanto tiempo. Pero lo importante es, hablando de, del impacto de, de la revuelta y mi referencia al, al despertar de los árabes, es que hoy lo que diga la Liga Árabe... Para, Hafez, para Bashar el assad no es menos importante, posiblemente es más importante de lo que diga Estados Unidos. La Liga, o sea, eh, 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 en Siria está siendo juzgada por sus pares, por, sus, por la familia árabe. Y eso es también un, eh, eh, un reflejo más del hecho de que esa, ese equilibrio que anteriormente estaba a favor de los estados no árabes en la zona, Irán, Turquía, Israel, ahora la revuelta árabe dio esa voz, dio resonancia a la capacidad de los árabes de entrar en la resolución de los conflictos, eh, de los, eh, conflictos en la zona. En resumen, todavía tenemos... No pocas incertidumbres. ¿Por dónde caerá Egipto? ¿Por dónde irá? ¿Cómo se desarrollará la situación en Irán? ¿Y qué ocurrirá con la cuestión nuclear? Eso también tendrá una enorme influencia eh, en la zona. Hay eh, tambores de guerra eh, por todas partes. Hay una diplomacia de, de, eh, de megáfonos eh, que no, no ayuda a resolver, a resolver los problemas. En Siria, guerra civil y después qué? Eh, posiblemente también puede reaparecer otro hombre fuerte. Eh, el Islam político sabrá convivir con Occidente, sabrá convivir eh, con eh, los países eh, que rechazan ese modelo. Claro que el padre Assad en Siria fue más eficaz en este tema. Mató en un día a, a, a 20.000 islamistas en, en, en Homs, pero eh, este, el actual, lo hace de otra manera y nadie sabe cuánto tiempo podrá existir. Eh, podrá ¿Y qué ocurrirá en Irak después de la retirada americana? También es una cuestión. ¿Será una colonia iraní o no? El padre Bush tenía la sabiduría del, del elder statesman, del, del, del estadista. Él supo que no hay que derrocar a Saddam Hussein para mantener el equilibrio entre Irán e Irak. Y, 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 est, y, el, y, y el hijo lo que hizo es regalar Irak en bandeja de plata a, a, los, eh, a, a, a los iraníes. Y se creó el fenómeno que para los sunitas, para Arabia Saudí, es una calamidad de dimensiones históricas. Un país árabe gobernado por chiitas. Es el único país árabe gobernado por chiitas. Irak. Jamás ha ocurrido algo parecido. Y eso para los saudíes es una calamidad de dimensiones eh, impensables. Y eso también explica el que no estén dispuestos ya a aceptar consejos por parte de los americanos cuando tiene que ver con la seguridad de la zona. Armas sí, armamento sí, aviones sí, etcétera, pero no, no consejos. Cuando la revuelta en Bahrein, por ejemplo, los saudíes se convirtieron en el, en el gendarme del golfo pérsico y los americanos no estaban muy de acuerdo y los saudíes inteligentemente les vendieron la mercancía a los americanos de que lo que está ocurriendo en bahrein es parte de una infiltración iraní yo no estoy seguro que eso fue el caso yo creo que lo, los chiitas en bahrein no querían un régimen iraní en, eh, en, en Bahrein. Lo que querían era su propia dignidad, sus derechos. Son una mayoría chiita que no tiene los derechos que piensa que, que le corresponden. Pero de todos modos, Estados Unidos no es la que dicta ya las cosas. Y, 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 y eso tiene que ver con la manera en que llevó los asuntos de la zona eh, hasta hoy. Una de las consecuencias de lo que estamos viendo es la manera que Estados Unidos, en, en la historia de la zona, yo creo que esto, no solo de la zona, sino la historia general, yo creo que los años que pasaron desde la victoria americana en la Guerra Fría hasta hoy se verán como el desperdicio de la hegemonía norteamericana por malas políticas, porque Estados Unidos en el 1989 era el dueño del planeta, hoy ya no lo es. Entre otras cosas, porque tiene muchas cosas que arreglar en su, propia, en, su propia, en su propia casa. Y eso afecta, desde luego, al Medio Oriente, que se queda no a la, a, la, a la mano de Dios, pero sí se queda a la mano de sus pueblos. Y sus pueblos tienen que resolver sus problemas hoy, con, con su capacidad interna más que nunca y sin la ayuda de, eh, de, necesariamente de fuera. Esta es. Eh, más o menos la serie de reflexiones que, que tengo que hacer en esta cuestión, y estaría encantadísimo de referirme a preguntas o a comentarios, lo que sea.